¿Cómo están todos? Nosotros estamos felices y listas para compartir y divertirnos con ustedes en este nuevo capítulo de NotiChicos. ¡Nos alegra verlos siempre frente a sus televisores! Desde Funglob y Supercanal hacemos NotiChicos pensando en todos ustedes. Hoy les tenemos información sobre la alimentación sana, los hábitos de sueño y un campeonato de gimnasia. También hablaremos de los cuidados de los perritos, del cuerpo humano y les tenemos un grupo de chicas bailarinas. Esto y mucho más. Quédense donde están, vamos con los titulares. Vamos a aprender sobre los hábitos de sueño. Te contaremos cómo alimentarte sanamente para crecer y estar sano. Acompáñanos al campeonato distrital de gimnasia. Nuestro amigo veterinario Rafael nos explica cómo transportar a nuestras mascotas. Con la Tecnochica vamos a explorar el cuerpo humano. Disfrutamos de la noche larga de museos. Y veremos el espectáculo de danza de las chicas de Girls Dance Academy. Todo esto en un momento aquí en NotiChicos. Pero Lola, ¿qué fue? ¿No dormiste nada? Ay, sí, Sofi. Es que me quedé hasta tarde terminando una tarea y ahora muero de sueño. ¿Pero por qué no la hiciste en el día? Pues lo que pasa es que me fui a cotorrear con mi amiga Filo y pues se me pasó el tiempo. Ay, Lola, si no duermes puedes enfermarte y no podrás atender la clase al otro día. Hazme caso. Esta Lola no tiene remedio. Tener una rutina de sueño constante es muy importante. Esto quiere decir que tengas los mismos hábitos de sueño todos los días. Acostarse temprano te permitirá dormir las horas suficientes para que el cuerpo se recupere y puedas tener energía y prestar atención al siguiente día. Vamos a hablar de algunos trucos que puedes seguir. Ten un horario regular de sueño. Acostarte y levantarte siempre a la misma hora a la que tu cuerpo se acostumbra a ese horario. Así será más fácil dormirse cuando te acuestas y despertarte más rápidamente a la hora que debes levantarte. Ten siempre la misma rutina para dormir, bañarte, cepillarte los dientes, ponerte la pijama y acostarte o alguna rutina que te haga sentir cómodo. Lo importante es que hagas todos los días lo mismo. Así tu cuerpo se acostumbra a ello y podrás dormir rápidamente y descansar. Comer algo ligero o tomar algo antes de dormir también ayuda a descansar mejor, porque dormirás satisfecho y no te despertarás por hambre durante la noche. Eso sí, no comas dulces o bebidas dulces antes de dormir. Hacer ejercicio también te ayuda a dormir mejor, pero debes hacerlo máximo 4 horas antes de acostarte. O sea que si te acuestas a las 8 de la noche, la sesión de deporte debes terminarla a más tardar a las 4 de la tarde. Cuando haces deporte, tu cuerpo está más saludable, quema energía y se agota más rápido, por lo que podrás dormirte más fácil y descansar mejor. Ambiente de sueño adecuado. La habitación en la que duermes debe estar oscura, sin ruido y con una temperatura adecuada, que no sea ni muy fría ni muy caliente. Dormir es muy importante para tu salud y tu vida. Es necesario para que estés sano, puedas tener energías, prestar atención en las clases, hacer tus actividades, en fin, para que tu día sea mejor. Así que, dulces sueños.
Ya estamos de regreso en clases, así que es momento de aprender y dar lo mejor de nosotros. Pero para lograrlo, es importante estar sanos y comer bien. Así es, así que hay que aprender a alimentarnos adecuadamente, comiendo sano y nutritivo. Hay diferentes tipos de alimentos que necesita nuestro cuerpo cada día. Vamos a descubrir cuáles son la siguiente nota. Alimentarse bien es indispensable para crecer sanos, fuertes y al mismo tiempo poder hacer todas las actividades físicas y mentales de cada día. Hay muchos tipos de alimentos, pero unos son más sanos que otros. Por eso es importante que sepas cuáles alimentos son los que debes comer cada día y en qué cantidad. Podemos verlo representado en este plato que está dividido en las cantidades de cada tipo de alimento que debemos comer. El plato contiene 5 tipos de alimentos que son frutas, verduras, granos, proteínas y lácteos. Como puedes ver en las divisiones dentro del plato, unas son más grandes que las otras. Esa es la guía para que sepas de cuáles tipos de alimentos debes comer más y cuáles menos. Todos sabemos cuáles son las frutas, que son por ejemplo guineo, manzana, naranja, ciruela y piña. También conocemos bien las verduras, que son por ejemplo brócoli, lechuga, tomate, pepino y zanahoria. Las proteínas son carne, pollo, pescado, huevos, nueces y semillas y frijoles y arvejas como frijoles negros, guisantes secos y lentejas. Las proteínas acumulan, conservan y reemplazan los tejidos en tu cuerpo. Los granos son pan, cereal, arroz, trigo y pastas. Los productos integrales como pan de harina integral, avena y arroz integral se recomiendan porque tienen más fibras y te ayudan a sentirte satisfecho. Los lácteos son leche, yogur y queso. Con mi plato, el círculo lácteo podría ser una taza de leche, pero también puedo obtener las porciones de lácteos del yogur o del queso. El agua debe ser la bebida principal. Debemos tomar alrededor de 1.5 litros a 2 litros de agua al día. Debemos limitar el consumo de bebidas endulzadas, zumos envasados y bebidas carbonatadas ya que no alimentan y tienen un alto contenido de azúcar. Ahora ya sabes qué tipos de alimentos debe tener tu plato y en qué cantidad. Esto debe ser así en cada comida. Además de alimentarse bien, es muy importante que también hagas algún deporte o actividad física para estar sano y feliz. Vamos al Parque del Este, al Campeonato de Clubes de Gimnasia del Distrito Nacional 2019. Este es un campeonato de gimnasia rítmica en la que participan chicas de 5 a 16 años. Se jugó el 10 y el 11 de agosto pasado y hoy les tenemos las imágenes y toda la información. El Campeonato de Clubes es la competencia de gimnasia rítmica anual más importante del Distrito Nacional. Reúne a la mayor cantidad de clubes afiliados a la Federación Dominicana de Gimnasia y es la competencia clasificatoria para participar en el Campeonato Nacional que se realizará en diciembre. Este año participaron 285 niñas en las diferentes categorías y demostraron sus destrezas y espíritu deportivo, tras largas jornadas de entrenamiento a cargo de excelentes profesores. Los clubes Odejin y My Kids Gym dominaron los primeros lugares del campeonato, ganando la mayor cantidad de trofeos y medallas. Yo estoy en el distrital, en Santo Domingo. A mí me gusta la gimnasia porque al principio de todo yo comencé así, mi hermano, entonces yo no gané ninguna medalla. Y luego, mientras yo fui subiendo de nivel, me di cuenta que mi pasión era la gimnasia. Y entonces yo no paro de hablar de la gimnasia porque me encanta. Estas medallas me las gané compitiendo en el distrital y me encantó competir en este distrital. Competí con muchas niñas de otro club. Me encanta ganar muchas medallas, tengo muchas medallas en mi casa. Me gusta la gimnasia porque es como parte de mi vida. La gimnasia es parte de mi vida, todo lo que yo hago. Después de la escuela vengo a la gimnasia y me voy siempre. Me encanta la gimnasia porque yo comparto mucho con mis amigas y me encanta. Yo me gané esta medalla por todo el esfuerzo que yo hice en los aparatos que son barra, viga, salto y piso.
Esta medalla me la gané por máximo acumulador. El aparato que más me gusta es salto. Y le sigue la barra y el piso y de último viga. ¿Quieres saber? ¿Cuándo vas a llevar de paseo a Merengue Bachata? Es una buena pregunta, Lola. Ellos tienen cada uno su caja para transportar. ¡Ah! Pensé que se iban en el carro contigo, mirando por la ventana. No, se pueden salir por la ventana porque ellos no están acostumbrados a viajar así. ¡Oh! ¡Ya veo! Hay diferentes formas de transportarlos. Nuestro amigo el veterinario Rafael nos va a explicar cómo debemos hacerlo. Hola a todos, estamos de nuevo en Natura con el doctor Rafael, que nos va a explicar cómo llevar a nuestros perros en los viajes. Hola, doctor. Hola, Sofía. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo debemos llevar a nuestros perros en los viajes cortos? Bueno, si es un viaje corto, como por ejemplo un viaje en un vehículo, en un carro aquí dentro del país, por ejemplo, yo recomendaría siempre que vayan en su transportador debidamente asegurado para evitar un accidente, evitar que el perrito se ponga nervioso o se pueda caer en el vehículo o ponerse debajo de los frenos, por ejemplo. También es bueno que lo acostumbremos poco a poco, lo pongamos dentro del transportador y le demos premios para que él lo vea como un lugar seguro y bueno para él. ¿Y cómo debemos llevarlos en los viajes largos? Viajes largos de muchas horas en un vehículo o en un avión, por ejemplo, a otro país, es bueno que vayan primero al veterinario a ver que él esté sano y en completa salud, acostumbrarlo bien a su transportador. Hay perritos que se ponen muy nerviosos y nosotros le damos un relajante para el viaje. Y hay que hacer ciertos requerimientos para el viaje en avión. ¿Podemos llevarlo sin su transportador? No se recomienda en un vehículo, por ejemplo, porque puede causar accidentes, puede ser peligroso, tanto para el perrito como para nosotros. Él puede, por ejemplo, cuando uno frene el vehículo, salir hacia adelante, puede meterse abajo de los frenos. Lo recomendable es su transportador o un sujetador adecuado y pasarle un cinturón de seguridad o agarrarlo debidamente al asiento. ¿Cómo podemos elegir el transportador correcto? Lo primero es que sea de un material bueno, resistente, cómodo para el perrito y ventilado, como este que tiene agujeritos para que pueda entrar el aire, y que el perrito, muy importante, pueda pararse y moverse dentro del transportador. No debe ser demasiado pequeño, sino que se sienta cómodo y a gusto dentro de él. ¿Qué debemos hacer si se pone muy nervioso? Se le pueden dar premios para que él lo asocie con algo positivo y en casos extremos nosotros los veterinarios le podemos dar un sedante para que se relajen y puedan ir más cómodos en el viaje. Bueno, te voy a mostrar entonces cómo se guarda el perrito en el transportador. Básicamente uno quita el seguro, lo deja entrar y luego asegura bien la puerta para que el perrito pueda estar libre de accidentes, no se vaya a salir o a caer por accidente y se asegura bien el transportador en su lugar. Entonces ya él está listo para un viaje seguro y sin problemas. Gracias, doctor, por enseñarnos cómo cuidar a nuestras mascotas en los viajes. Gracias a ti, Sophie, gracias por venir y que tengan feliz viaje. Hasta la próxima. Thank you.
sistema sanguíneo, sistema nervioso, sistema muscular. ¿Cuál me falta? ¡Sistema plumífero! ¿Sistema plumífero? Creo que ese no existe. ¡Yo lo tengo! Bueno, si tú lo dices, pero si me va mal en el examen es culpa tuya. Pues, mejor no lo pongas todavía. ¡Vamos a investigar en internet! Tengo una mejor idea. Vamos a consultar con la aplicación que nos tiene hoy la Tecnochica. Es sobre el cuerpo humano. Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. Yo soy la Tecnochica y en el programa de hoy vamos a hacer un viaje fabuloso al interior del cuerpo humano. ¿Sabes cómo funciona tu cuerpo por dentro? ¿Qué órganos lo componen? ¿Cuántos huesos tiene tu sistema óseo? Pues vamos a descubrirlo con la aplicación El Cuerpo Humano. Esta aplicación está disponible para iPhone, Android y tabletas. Con ella puedes explorar los diferentes sistemas y órganos que componen el cuerpo humano, con dibujos, animaciones y hasta sonidos. Conoce el sistema esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, respiratorio y digestivo. Esta aplicación incluye modelos interactivos del corazón, cerebro, ojo, estómago y la boca. También puedes tocar las etiquetas de texto, con información sobre cada órgano, hasta 57 idiomas. El dibujo del cuerpo humano que explorarás se ve muy real. Cada una de las partes es animada e interactiva. El corazón late, los intestinos suenan, los pulmones respiran, la piel siente y los ojos ven. ¿Siempre quisiste saber cómo eres por dentro? Pues esta aplicación te permitirá descubrirlo. Me pareció divertidísimo cómo se desbarata el esqueleto del dibujo y que luego debes volver a armarlo. Tienes que ubicar en cada lugar el cráneo, la tibia, el fémur y todos los huesos que nos componen. Y si fallas en uno, a empezar desde cero. Entra a la aplicación El Cuerpo Humano y diviértete aprendiendo sobre la anatomía. Luego cuéntanos qué tal te pareció. Es todo por hoy en tecnología. Los veo la próxima semana. ¡Quedamos en línea! Estuvimos en la zona colonial en la noche larga de museos. ¡Sí! Tenía actividades especiales para chicos y chicas. Sí, como por ejemplo el taller de reciclaje. Fue muy divertido. ¡Acompáñanos a ver la nota! Estoy en el Museo Trampolín. Hemos pintado, reciclado. Lo que más me ha gustado es reciclar. Hemos reciclado con botellas y con hojas. Hemos aprendido que hay que reciclar las cosas, que no hay que tirarla por la calle. Estoy en el Museo Trampolín. Aquí haciendo actividades. Me ha gustado pintar y hacer manualidades con cosas que uno bota en la vida actual. Me gustó pintar y usar las hojas para hacer obras muy bonitas. Me gusta mucho reciclar. Hemos reciclado, hemos pintado y me encanta hacer manualidades con los papeles.
vamos a disfrutar de una presentación de danzas dominicanas. Las chicas de Girl Dance Academy prepararon hermosas coreografías para su espectáculo del curso de verano. Vamos a acompañarlas en este importante momento. ¡Vamos a verlas! Estuvimos con la escuela de danza Girl Dance Academy y su presentación de baile que se llamó Raíces. Fue una muestra de bailes folclóricos y tradicionales de nuestro país, con el objetivo de promover nuestra cultura y en especial la evolución del merengue. Esta función de verano fue realizada con lo aprendido por las chicas durante el semestre. La presentación se hizo en el Teatro de Acrópolis y estuvieron presentes los padres y familiares de las artistas. ¡Un gran aplauso para ellas! Mucho bailar y jugar con mis amigos y también con mis amigos. Porque eso me hace sentir bien. En esta presentación yo hice un baile típico y un baile de jazz. Me gusta mucho bailar porque es una manera de expresarse. En esta presentación pues yo voy a bailar un baile de jazz y un baile de... ¿cómo? Y un baile típico. Me encanta porque es un... para mí significa que tú puedes relajar tu cuerpo. Tú ahí tienes... aprendes a tener amigos y aprendes a bailar. Gana, y eso me llena el alma. Y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Soy dominicana. Me gusta cuando bailo. Me deprecias y yo rogándote balsas. Haré una mula de Lola que siempre le caigo en gracia. Que siempre le caigo en gracia. Ay, a Lola. Yo siempre le caigo en gracia. Vente conmigo, Marona. Es todo por hoy en Noti Chicos. Nuestra cita es el próximo sábado a las 9 de la mañana por Super Canal 33, con repetición el domingo a las 9 de la mañana y el jueves a las 3 de la tarde. Por nuestras redes sociales seguiremos en contacto. Acompáñenos con sus likes y comentarios. Nuestra cuenta es @NotiChicosRD en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¡Tenemos muchísimos capítulos en YouTube! Y también canales con notas distribuidos por temas. ¡Entren a verlos! ¡Hasta la próxima! ¡Un beso a todos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!